Bueno, pues vamos a hacer un dibujo de un gato, vamos a hacer este gato de aquí. Y bueno, para ello hacemos control N, creamos un nuevo proyecto, un nuevo lienzo, nuevamente en Full HD, o podéis utilizar a 3 o a 4, cuanto más grande, pues mejor. Bueno, creamos uno nuevo, vamos a poner esto aquí, que lo vamos a usar como referencia de imagen, nuevamente lo dejamos aquí, le damos a navegar para usar el pincel que usamos es este de aquí, a ver, este, ¿vale? Con la cedilla y con el acento haremos el tamaño del pincel, bueno, creamos una primera capa y pues simplemente esbozamos el dibujo, no hace falta que sea perfecto. Empezamos un poco así con la nariz, en esta fase pues podéis sobraros todo lo que queréis porque da un poco igual. Pues mismamente así un poco, si te pasas con el tamaño pues no pasa nada, pues se puede ajustar todo. Por ejemplo, si nos hemos pasado, bueno, seleccionamos con el lazo, control T, ajustamos. Pues da igual. Volvemos a la B para el pincel y vamos a hacer la otra. A ver, un poco, vamos a ver si le vamos a dar la expresión al bicho. Igual, como sea grande, pues lazo, pum, control T, ajustamos. Mismamente aquí, da igual. Estamos en una capa nueva, todo esto. Mismamente, no hace falta que sea perfecto. Todavía hemos podido ir una mancha al bicho, pues la hacemos así más o menos. Bueno, se me dio un poco la mano. Una mancha tal que así, pues bueno, se esboza un poco. Vale, pues que sea perfecto. Vamos a hacerle esta otra. Así, bueno, cara de sorpresa que tiene el bicho este. No, que coño, no se parece en nada. Bueno. Ahí eso ya se va pareciendo algo más. Vale, ahí hay una. Tiene el ojo, como está el bicho un poco como en plan bizco. Vale, ahí está. Tiene por aquí pelos extraños, el bicho es un bicho un poco siniestro. Simplemente bueno, hacemos un poco las marcas, no hace falta que sea perfecto. Vamos a hacerle las orejas, pues por aquí más o menos. Por aquí y yo qué sé, por aquí. Yo qué sé, vamos a hacer un poco a lo gremlin al bicho. Un poco gremlin, sí. Bueno, esto lo inventamos un poco, no hace falta que sea perfecto, bla 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 bla. Pues por aquí así debemos hacer un pelo al bicho. Oh, qué bicho tan siniestro. Vale, por aquí, pum pum pum. Y por aquí, bueno, hacemos un poco de pelo por aquí así. Vale, ahí tenemos más o menos hecho el esbozo. Ponemos una capa nueva. Vamos a poner el tono. Para colorear siempre es mejor en gris, porque con el blanco de fondo no ponemos bien los colores, lo tiramos hacia el amarillo. Ponemos una capa de fondo. Y en una capa entre medias, entre la gris y la de nuestra línea, con el pincel la hacemos más grande. Y vamos a ver qué colores pues, se pueden parecer a los del bicho. Pues, aquí, por ejemplo, pues, le damos una capa. Sí. El bicho pues tiene diferentes tonalidades, vamos a darle uno de más blanco por aquí. Al bicho por los ojos más o menos tiene cosas blancas. Pues por aquí así más o menos, alrededor de la boca. Por aquí. Las orejas. Más blanco tenemos por esta zona, pues le da un poquito de intensidad por aquí, por aquí. Por las orejas. Y tiene, bueno, luego tiene el pelo más oscuro, más negro. Bueno, pues que sea un poco aleatorio por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, desigual después ya lo pondremos, pero bueno, vamos a ir guiándonos un poco. Pues por aquí, por aquí. Mucho siniestro, por aquí. Un poco por aquí, un poco por aquí, por los lados.
bla 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 bla. Bueno, más o menos, no lo sabéis. Vamos a ponerle un poco la boca más oscura por lo que viene a ser la boca. Y la lengua, pues. Es en plan algo así parecido. Podríamos copiar los colores simplemente pulsando Alt mientras tenemos el pincel, tenemos el cuentagotas y simplemente podemos copiar el color. Pero lo suyo es utilizar los nuestros colores. Vamos a hacer los ojos, pues son un plan así grisáceos, pero venga. Por aquí. Y más oscuro, para esta parte. Vale. Vale, ahora nos ponemos encima de la capa de la línea. Vamos a renombrarla. Vale. Encima de la capa, y aquí sí que entramos un poquito más en detalle. Ampliamos, si queréis, un poco la zona del ojo con el mismo pincel todo el rato. Y ya sí que sigue haciendo más la forma. Igual, pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum. Como veis, los colores se mezclan entre ellos. Vamos a hacer un poco más grande el pincel. Le da ese toque, hace falta que sea, bueno, sea aquí en plan rápido, pero el contraste hace que el dibujo gane como calidad. Pum pum pum, vamos por aquí así. He dicho, pues tiene cosas blancas aquí, pues tiene gallas, pues lo ponen así, hace un contraste guay. Un poco más de negro, pues un poco más de negro por aquí lo tapamos un poco más. Más legañas por aquí, pues ya ponemos un poco de un color más, ¿no? Porque así. Estoy usando todo el rato, si veis que estoy con esta herramienta, con el cuentagotas, voy cogiendo de aquí, presionando Alt simplemente. Y jugamos con la mezcla. Así. Punto blanco. Pues cogemos esto mismo. Antes, después. Como veis, ya va, parece un ojo más del bicho este siniestro. Pues igual, ya, pues ya es a partir de aquí, es ir cogiendo de lo que vemos. Pues, por ejemplo, si esto vemos que tiene el pelo por aquí así, hace esta forma, pues hace más o menos así. Todo el rato jugando con el nivel de, como con la capacidad del pincel y la presión que le damos nosotros con el lápiz para mezclar todo el rato, mezclamos todo el rato, todo el rato. Por ejemplo, aquí más oscuro, pues más oscuro, y mezclamos y lo cogemos y lo reciclamos y lo usamos. Esto ya es un poco en plan invención, los colores como os guiáis un poco y os ponéis como realmente os salga de los cataplines. Pues así, yo qué sé, mismamente, así. Como el dibujo es grande, cuando alejemos, cuando pongamos un tamaño más. Más alejado se va a ver bien, es el truco, por eso es bueno siempre pintar en grande. Si pintamos grande, después los detalles no se van a ver los errores, pero va a aparecer todo como muy detallado. Aquí hemos visto que tiene la mierda esta así de color blanco, pues le damos blanco por aquí, pum 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 pum, por aquí parece que conecta. A ver, el bicho va por ahí arriba, pues cogemos, hacemos algo así. Todo el rato con el mismo pincel. Mucha gente cambia de pincel. A mí me gusta usar este siempre. Siempre hago todo con esto. Mucha gente utiliza pinceles con texturas y tal. A mí me gusta hacerlo yo. No diré que sea hacer trampa porque queda de puta madre usar las dos texturas y tal. Pero no sé, es como algo más elección personal. Como yo que sé, si fuera un pintor, esto es una paranoia mía, pero si fuera un pintor que utilizas una brocha, no utilizas brochas con formas, pues me gusta simular yo, y me gusta cuando en mis dibujos que se vean las pinceladas. Es algo que lo busco, aposta. Me gusta el efecto de las pinceladas y que se vean los trazos, si te fijas, se vean los círculos del pincel así, de esa forma. Me gusta que se vea que está pintado y está hecho un poco adrede. Vamos a ver, así es un poco así, el plan borroso. Mezclar colores, coges, aquí tenemos dos colores, pues coges este, lo pasas por encima y hay una capa entre medias, coges el color, lo pones encima. Entonces con esto mezclas. Así, y queda más chulo el efecto. Ahora lo veremos un poco en plan grande.
Y para hacer el pelo, bueno, el pelo es bastante jodido hacer el pelo bien. Yo no sé hacer el pelo bien. Bueno, el pelo de bichos sí me queda bien, pero el pelo de personas es bastante chungo, pero bastante. Vale, ya está, tenemos por aquí así, entonces vamos a hacerla así. Vamos a ver. No sé cómo se está quedando. Va evolucionando. Esto tenía más blanco por aquí, pues ahora vamos a ponerlo así. Mira, por aquí vemos que tiene un poco de marrón. Pues cogemos el marrón, por ejemplo, de aquí. Y pues simulamos un poco. Pues esto a lo mejor tiene un poco así, en plan pico y que se ve. Así. Y blanco por aquí. Entonces vemos el antes, después va cogiendo fuerza, por ejemplo en el ojo, pero vemos que tiene más cosas, pues entonces este efecto pues se le va dando. Queremos ponerlo más claro, yo que sé, podéis utilizar nuevas capas por si no estoy seguro si creéis que vais a equivocar. Coges una nueva capa y así que sí, vamos a pintarle más así que se vea. Más claro, un poco más. Era un poco artificial, pero bueno. Así que cambiarle el este, el modo, el color, modo imagen, no, modo imagen, perdón, imagen, ajuste, tono y saturación, el tono, chun 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 chun. O la saturación blanco y negro, o la luminosidad más oscuro menos. En este caso, pues lo dejamos mismamente así, seguimos con el este. Y que se me voy a hacer un poquito más la cara y bueno, ya pues, suficiente será, yo creo. Vamos a así un poco. Marrón oscuro, pues le damos marrón por aquí. Tal que así. La clave está en el difuminado. En mezclar los colores. Mezclar los colores crea el efecto así de pelo. ¿Veis? Este efecto concretamente. Tal que así. Qué bicho más feo, más horrible. Yo no quiero ya tener un gato como este. Vamos a ponerle un poco por aquí, para que vemos que no tiene tanto blanco, pues yo que sé, pues lo quitamos así. Va cogiendo forma y sabor esto. Voy a hacer un poco la parte esta así, fast, fast, fast. Y bueno, y a ver qué coño sale. Vamos a este color. Pa, 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 pa. Vamos a hacerle la nariz. Nariz, cogemos el tono más oscuro. Pues tenemos aquí una zona muy oscura. Pues lo hacemos. Podemos coger el negro directamente. Acabamos antes, así. En otra zona oscura, así, como esta forma, una cosa negra por aquí, el este que está, debe ser una enfermedad rara y que está a punto de morir el bicho. Como podéis ver, cada vez, si la cajamos en algo, se puede ocultar todo sin problemas. Que esto lo tiene más oscuro, pues lo ponemos más oscuro. Esto lo tiene más fino, pues cogemos, lo ponemos más grande esto y cogemos de este y se lo ponemos así más fino. No hay ningún problema, cero problemas. Pum pum. Esto tiene más oscuro por aquí. Bueno, esto es más fino, pues nada, lo redondeamos así.
Y vemos que tienes como dos entradas, pues una y otra. Y como siempre, cuando es un cambio brusco, pues mezclamos. Consiste en mezclar todo el rato. Así que no se note brusco, el cambio brusco. Va cogiendo forma, va pareciéndose más a un gato. El otro lado es simétrico, pues hacemos más o menos lo mismo, más claro por aquí, pues lo ponemos más así. Esto tiene más así esta forma, a ver esto que coño, cómo continúa aquí. Vale, esto por aquí así, aquí hay un punto negro, pues si ponemos el punto negro ya lo cambiaremos. El blanco le llega por aquí, esto está así blanco, 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 así. Los leds y por aquí, bueno, voy a meter algo de blanco, esto de por aquí que le sube y esto así. Vale, vamos a hacer el ojo, lo podemos hacer una capa aparte, pues lo ponemos igual, negro, cogemos el negro y vemos que aquí tiene el este, pues cogemos, le hacemos más la forma, aquí vemos que tiene eso, un cacho gris, pues se lo ponemos, como es un cambio brusco, pues así, mezclamos así y ya reciclamos todo el rato el color, pum 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 pum. Vale, ahora el ojo, pues el ojo por aquí con este, por ejemplo con este, y aquí igual hacemos la forma, aquí tiene como una zona más oscura, pues cogemos el color que es este y lo ponemos por aquí. Lo bueno de dibujar digitalmente es que si la cagas no pasa absolutamente nada, todo se puede corregir. O pintas encima, o incluso si, yo que sé, si tienes que dibujar 50.000 botones, porque estás dibujando una chaqueta, pues haces uno y copy-paste. Coges con el lazo, seleccionas todo, control-C, control-V, y simplemente le adoptas un poco la forma y fuera. Es bastante cómodo y es mucho más fácil dibujar de esta manera, porque bueno, hacerte con la sensibilidad de la tableta, pues es cuestión de práctica, que enseguida ya lo coges, pero vamos, enseguida. Yo, si por si lo preguntáis, bueno, lo pondré de todas formas en la descripción de este vídeo, pero estoy utilizando una Wacom Bamboo Fan Medium, modelo antiguo. Es la blanca, ahora hay una nueva, bueno, la nueva ya desde hace un tiempo, unos cuantos años, un par de años así. Justo cuando la compré, pues era ese nuevo modelo, la nueva es en plan así un diseño futurista. La mía es el modelo blanco, y el medium, aunque ponga medium, o sea, medium, es la grande. De estos que hay de Wacom Bamboo Fan, pues tengo la grande. Vamos a ver, la mierda. La H es la manita Hunt. Con esto pues podemos mover. Cogemos el color, pues yo que sé, este. Vamos a hacerle. Los tamaños con la cedilla y el acento. Así, bueno, más o menos así. Pues la cara de terror que tiene nuestro gato. ¡Wow! ¿Pero qué cojones estoy viendo? Bueno, estamos yendo así un poco fácil. Y bueno, simplemente quiero que veáis lo que es la transformación desde. Ah, mira, por ejemplo, ahora mismo digamos que tenemos capas que nos ha gustado cómo ha quedado, ¿no? Tenemos esta y esta. Pues si hacemos en la superior siempre control E, unificamos con la de abajo. Control E, unificamos. Entonces, ahora podréis ver los pasos que hemos tenido, pues tenemos. Al principio hemos hecho esto, le hemos puesto un fondo gris, le hemos puesto los colores base y sobre los colores base vamos construyendo. ¿Veis la diferencia? Y esto es poco a poco, es ir de menos a más. Cogemos el ojo, por ejemplo, y vamos haciendo las partes
cercana. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la cosa esta blanca, esta de la que viene. Como siempre, mezclando todo el rato, mezclando los colores. La mezcla es lo mejor que tiene el Photoshop y la sensibilidad de la tableta. Mezclar colores. Encima le da un aspecto en plan profesional, lo mismo no tenemos ni puta idea, pero queda bien. Pum pum pum. Pum pum pum, bocadillo de atún. Pum pum pum, mira un morro por aquí así en plan de este color. Oh, pff, ni me apetece mirar la referencia, vamos cogiendo lo que nos habla de los huevos y ya está. Total. Es una referencia, pero no es una copia. Vemos como queramos. Pum pum pum, pues mira, ya está, más o menos. Moros de esto un poco. Bueno, depende del detalle que le quieras dar. Vamos a hacer esta parte de aquí, pues en gris, pues así, más o menos en marrón. Así. Cogemos este, lo podemos hacer más grande. Uy. Este. Pum 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 pum. Paso un poco por aquí. Pum pum pum. No lo inventamos, ya no hace falta ni mirar. Aquí este vamos a adornarlo un poco, esta parte. Pues igual, mezclando todo el rato. Vamos a primero a hacer así la mezcla. Después volvemos. Así. Mezclamos los colores, como ahora mismo estamos en 300% y se ven mucho los brochazos y tal, pero recordad que cuanto más grande sea el dibujo, cuando lo hagamos pequeño, cuando cojamos el tamaño, digamos, que queremos un tamaño normal, el dibujo se verá bien y no se apreciarán estas imperfecciones. Es lo bueno de trabajar con imágenes grandes. Si trabajáramos justo en este tamaño que estamos viendo ahora mismo, pues tendríamos menos margen de hacer esto. Se verían siempre las imperfecciones y se vería peor. O sea, cuanto más resolución, mejor. También lo chungo, entre comillas, de mucha resolución es que el dibujo nos tenemos que guiar un poco a la intuición para ver si están las cosas proporcionales y tal. Entonces, por eso muchas veces hago Z, el zoom, pulso Alt, Alt es la tecla comodín para las herramientas, ¿vale? Cuando tengáis una función, si es Alt, hará una complementaria. En este caso, si hago Alt, es alejar zoom. Y bueno, el porcentaje de los zoom, en los que sean con decimales, se verá siempre como pixelado, como con dientes. Hay que para ver un resultado fidedigno. Es usar los números enteros. Entonces, ¿ve la diferencia? Va ganando el bicho, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer un poquito más esto y lo voy a dar por acabado el dibujo este del gato siniestro, un poquito. Tampoco me muero de ganas por dibujar gatitos, no sé, no es mi prioridad, ¿no? Pero bueno, como ya no ha sido ni uno ni dos los que, bueno, me han preguntado cómo coño se hacían los dibujos, pues mira, dibujamos un gato mismo que he pillado de Google Imágenes. Y a tomar por culo. Cogemos el este. Lo mismo pongo el vídeo en YouTube a cámara un poco más rápida, porque supongo que ver los minutos que sea que vaya a durar esto, que serán unos cuantos, pues debe ser un poco coñazo. Como siempre mezclamos, siempre mezclamos. Intentar evitar las líneas, siempre difuminando. Pum, pum, pum. Difuminando así. Suavemente con la mano. Y esto es lo que hace la skin, esto. Así, pum, se difumina y queda de puta madre. La diferencia es bastante. Se nota, ¿no? Vamos a hacer un poco esta mierda de boca y finiquitamos. Vamos a poner primero esto. Así. Allá con la boca, pues la boca vamos a empezar por aquí, pues tiene la lengua, pues hacemos así con la lengua un poco. Mismamente, cogemos un poco de así de sombra, pum, pum, pum. Pero siempre mezclar los colores, los contrastes, hacer contrastes. Pues, veis que aquí hay negro, pues vamos a hacer la transición del negro al rojo, pues así cogemos y vamos poniendo y sustituimos por encima, así, y mezclamos, siempre mezclamos. Pum, 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 pum. Vale, por ejemplo, así va algo mejor. Que se le lengua, esto le hace una cosa extraña. Esto es más negro, pues vamos a coger más negro. Vamos a coger negro de verdad. Ahí. Y que sí, vamos a ponerlo por aquí así. Y la lengua, digamos que la hace así. Negro. El negro, negro absoluto, no es muy, muy, muy recomendado utilizarlo porque más negro que el negro, pues obviamente no va a haber muchas más cosas. No va a haber nada. Entonces,
siempre queda mejor no usar el negro total, menos cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, ahora pues es bastante oscuro, pero si podéis usar un gris muy oscuro, pues nunca está, no va a quedar mal. Si os equivocáis, control Z. Control Z os deshace una acción. Si volvéis a dar, os vuelve la anterior. Si os habéis equivocado desde hace más tiempo, tenéis que pinchar en el historial. Vamos aquí a poner, a hacer igual. Misture, mezclamos aquí. No tiene que estar súper, súper definido. No tiene por qué. Vamos a hacer la lengua. Así veis que creamos como un halo así. Algo así. Como siempre, mezclamos. Cogemos, mezclamos. Cogemos, mezclamos. Cogemos, mezclamos. Y ahora porque estoy yendo rápido, pero vamos, veis, estos cambios tan bruscos, pues los podéis suavizar dependiendo de cuántas más pasadas le deis. Más o menos, ahora esto lo es más claro, pues por ejemplo así. Ya se va apareciendo, pues como el blanco este que tiene aquí un hongo, el bicho, pues se lo ponemos. Vale. Sí, visualmente. Bueno, esto tiene los putos bigotes, el bicho. Como veis, no es negro realmente. Por la suavidad de este, es como un gris marrón oscuro. Vamos a ponerle así, así, así. Vemos que el bicho tiene un piño ahí, un piño deforme. Pues vamos a hacérselo. Si hace falta, pues nos inventamos con cachos, total. Nadie se va a dar cuenta cuando tengamos nuestro dibujo hecho. Diferencia ya se va notando y no le estamos dando demasiado detalle, más bien no le estamos dando nada de detalle. Pero bueno, estoy ya con tiempo, simplemente pues es un tuto rápido de cómo yo lo hago. Seguramente, bueno, seguramente no hay mil formas mejores de hacerlo, pero así es como lo hago yo. Y bueno, yo siempre estoy abierto a aprender. Hace yo creo un año así mis dibujos eran una mierda, ahora ya me siento un poco más orgulloso de ellos. Y bueno, un poco en plan autodidacta todo, la verdad. Lo que voy aprendiendo por los tutoriales de DeviantArt, aunque muchos utilizan pinceles, y a mí me gusta, como ya os he dicho antes, hacerlo con mi pincel básico, sin historias raras. Y si tengo que hacer árboles, pues me curro un árbol de cero y eso ya hago copio-paste y no utilizo un pincel con forma de árbol, porque para mí eso es como hacer trampa, ¿vale? Y bueno, aquí no queremos engañar a nadie, sino queremos demostrar nuestra capacidad, digamos, de dibujo, ¿no? Si te pones a calcar, pues te va a salir un dibujo de puta madre y el dibujo pues lo has hecho tú, porque lo has calcado tú, pero sabes que tú no tienes esa capacidad de hacer el dibujo. Pues esto es más o menos parecido. Nos cueste más o menos es hacerlo como lo mejor podamos sin engañar ni a otros, ni engañarnos a nosotros mismos, porque te acabas engañando si copias el este, porque ahora si cojo el dibujo, imagínate de recortes, que sé, recorto esto, hago control C, control V, hago control T, lo pongo por aquí y creo una capa por encima nueva y hago pum, pum, cojo los colores de esto y hago así pum y pum, y ya tengo la forma cogida. Y ahora ya lo quito, pero ya tengo la forma real cogida. Pues eso es hacer trampa. Mejor para aprender, pues bien, pero es currártelo tú. Utilizas guías si quieres, lo pones al dibujo, le pones guías y tú haces las mismas, coges esto, lo copias, lo pegas aquí y te guías con esto, pues todavía. Pero poner el dibujo y hacerlo encima, pues como que no. Vale. A ver, vamos a hacerle los colmillitos al gremlin este de los cojones. Aquí tiene otro.
uno, aquí tiene, parece que tiene otro. Y el diente que debería tener aquí, pues no tiene diente, vamos a ponerle uno. Pero vamos a ponerse así en plan oscuro, como que no se viera. ¿Sí? Pero digo yo que tendrá. Solo tiene cuatro, es un gato cuñado. Vamos a afectar esto rápido. Vamos a poner así. Si esto lo detalla rápido, total, como nadie más conoce nuestro dibujo, pues podemos ir fa-fa-fas. Ping, ping. Que tenemos aquí, pues los vamos a mezclar un poco porque paso de hacer ya todo. Bueno, yo voy diciendo eso todo el rato y al final lo estoy haciendo, pero bueno, mezclamos los colores, utilizamos aquí las guías que hemos usado antes. Mezclamos, mezclamos. Diferencia bastante notable. Vamos a ponerle una capa nueva. Esto tiene bigotes, pues vamos a poner blancos. Los bigotes, no sé dónde coño se da los bigotes al bicho, pues está aquí mismo, yo que sé. Ahí se me ha ido un poco de largo el bigote. Sí. Mismamente. Aquí hemos hecho el bigote, pues ponemos una capa encima, vamos a ponerle los marrones estos que tiene para que se vea un poco la diferencia, pero vamos.
Esto ya vamos rápido, ya paso de darle detalles, pero solo quiero más o menos terminarlo un poco. Porque tampoco es plan de dejar el dibujo así a mitad. Esto lo ponemos así, mismamente. Difuminando todo el rato, pum pum pum, difuminamos. Esto es algo así. Juntamos todas las capas que hemos hecho hasta ahora. Tenemos la de las líneas, el color y el este. Sobre gris, ¿veis? Sobre gris siempre. Es mucho, mucho mejor. Y bueno, pues el gato ya va apareciendo más un gato. Si le diéramos, pues yo que sé, más forma por aquí, más limitado por aquí, así. Sí, que se vea así blanco, pero bueno, esto ya son detalles. Pero vamos, a grosso modo es esto, es ir poniendo cosas y cuando tenemos una base, trabajar sobre esa base y poner más cosas. Pero vamos, así nos queda pues el efecto. Esto ya parece, pues, no sé, da otra sensación. Otro truco para el fondo, que los fondos siempre son un poco asquerosos, es coger, por ejemplo, cogemos este color y este otro color, vamos a poner un color más oscuro. Y pues con una nueva capa y con el degradado. Dibujamos el que nos guste, por ejemplo este me gusta, así. Tenemos aquí este, y ahora aquí, este es donde tenemos, juntamos todo por ejemplo, y ya pues vamos borrando, y si nos limitáramos a la línea, ahí le borro los bigotes. Así, simulando un poco el cuerpo, por ejemplo, yo que sé. Luego pues juntamos, lo podemos dar con la manita esta, que es el sobreexponer, y oscureces un poco así los bordes. Así, luego si quieres pues jugar imagen, ajustes, brillo y contraste, y pum, pum. Ya, imagen, ajustes, tono, saturación, y el color puedes cambiar. Blanco, negro. Más oscuro, menos oscuro. O desaturarlo. ¡Pum! Ya bueno, esto ya es jugar como más os guste. Por ejemplo, nosotros lo tenemos así y bueno, pues ya lo tenemos por acabado. O en 3D juegos, que soy el de Jonas, pero vamos. Así que bueno, espero que os haya gustado y así es como yo hago mis dibujos. Os dejaré también por la descripción el DeviantArt por si queréis ver mis otros dibujos. Así que nada.